Ya se Delsa. Llantas y servicio de delicias. 25% de descuento en las llantas Yokohama. Estamos en la calle Octava Norte. Ya se des el mejor servicio de desponchado, las mejores marcas en llantas. Alineación, balanceo y todo lo que sea del ramo. Pregunte por promociones. Dígale que dijeron Meche y el... Bueno, nos vamos a ir a la séptima entrada. Sigue Álvaro Sandoval hasta el momento, únicamente un indiscutible. Un solo indiscutible ha permitido al equipo manzanero y eso se lo dio Alejandro Flores. Y fue retirado en revirada en la mismísima primera entrada. Viene Chuy Avilés, que tiene dos ponches, tirándole en la segunda entrada y sin tirarle en la cuarta. Viene por su tercer turno. Es el bateador designado por el equipo manzaneros. Un tremendo duelo. Dos carreras por una. Así se esperaba. Swing perdido. Le tiró ayer. Y ahora se impuso el récord de 30 entradas sin permitir carrera al equipo algodoneros. El cuerpo de lanzadores de casa. Dos primeras entradas del día de hoy, 27 la semana pasada y una la antepasada, la última del tercer juego. Batazo foul. Trae buena velocidad Álvaro Sandoval. Así que pudiera venir un lanzamiento de trabajo. El bambino ya lleva dos ponches. Ha conseguido un total de 8 ponches Álvaro Sandoval. La semana pasada consiguió 13. Aquí ya lleva 8. Es el líder en el campeonato con 53 ponches. Un roletazo a segunda base. Por ahí Raymond llega y por la vía 4-3. Retiran el primer out de la séptima. Se va el bambino en blanco y lleva 3 turnos sin dar hit. Viene Kuroda, que tiene 2 turnos y no ha podido dar indiscutible. Oscar Kuroda, el receptor. Él ha dado el tablazo más peligroso que permitió que Alex Gil fuera hasta lo profundo del central, cargado al izquierdo, dándole la espalda al público para quedarse con ese tablazo que amenazaba con mínimo ser un doblete. Swing perdido, un lanzamiento con jiribilla, con veneno puro. Así que le abanicó y no encontró no más que el polvo. El viento, como dicen algunos. Un lanzamiento de piconazo, se empareja la cuenta, una bola, un strike. Tercia de unos en el pizarrón. Una bola, un strike, un out para Kuroda. Viene Álvaro Sandoval, swing perdido. Con velocidad a la esquina de afuera para bateador derecho, imposible, por más que estiró el bat. Ya se juntó la palomilla del licenciado José Antonio Rivera. El contador público Germán Valle y el ingeniero Juan Armendáriz ya empezaron a ingerir bebidas de esas que alteran los sentidos. Una bola, dos strikes, buscaba la esquina de afuera. No se la concede el señor umpire. Así que pudiera venir un cambio, un lanzamiento rompiente. Lo que menos espera Kuroda es un cambio de velocidad o un lanzamiento rompiente. Viene por ahí bajito de trabajo. La cuenta se va a lo máximo. Tres bolas. Dos strikes. Hay un out. Tiene 8 ponches Álvaro Sandoval. Tiene 61 hasta el momento. Es el líder en ponches en el campeonato estatal 2013 que lleva por nombre Meme Sainz. Así que termina perdiéndolo. Es la cuarta bola que concede. La cuarta base que concede Álvaro Sandoval.
le dio pasaporte a Fabián Adame, pasaporte a Luis Loera, pasaporte a Miguel Ángel Holguín para que entrara de caballito la carrera de la tercera entrada. Y aquí con un out le da pasaporte a Oscar Curoda. Hay un pequeño tiempo que se toma el cuadro para ir a platicar con Álvaro Sandoval. La Changa, Betillo Calderón, Roberto Valle, Raymond López y Jorge Luis El Veneno Miñoz se encaminó únicamente la mitad del trayecto. Dejón a la loma. Alejandro Rojas, el hombre que la semana pasada batió 10 turnos, que dio 6 hits, anotó 4 carreras y produjo 4 carreras. Aquí le marcan el primer strike, Alejandro Rojas. Aquí viene de emergente buscando avanzar a Curoda a la segunda. Este hombre también ya dio cuadrangular la semana pasada, enfrentando a Dorados de Chihuahua. En 10 turnos que tomó, se fue de 10-6. Strike precioso a la esquina de adentro. Un cambiecito a la esquina para que sea el segundo strike. Dicen que el emergente Oda de Quito se poncha. Álvaro Sandoval tiene mucho para trabajar. Ya lo tiene con 2 strikes, sin bola. Hay un out. Pudiera venir un lanzamiento de trabajo, más que nada alto y afuera. A ver si se va con ella. Una revirada a la primera, no hay jugada. Álvaro Sandoval, estamos abriendo la séptima entrada. El marcador, pues es mínima la diferencia. Una carrera, 2-1. La ventaja de Algodoneros está con pincitas, únicamente una carrera. Todo depende del trabajo de Álvaro Sandoval y sus compañeros que le ayuden a defender esa mínima diferencia. En el lanzamiento, esquina de afuera, buscaba que se fuera con ese lanzamiento Alejandro Rojas. No muerde el anzuelo. Así que la cuenta está 1-2, hay un out. Álvaro Sandoval, momento crítico, aunque estuvo en situación difícil también en la entrada número 6, que llegó a tener hombre en tercera base con 2 out y terminó dominando a Lalo Rodríguez en un elevado dentro del cuadro para que la Changa Luis Eduardo García se quedara con ella. Aquí tiene un out, 1-2 para el emergente Alejandro Rojas. Hombre peligroso, hombre de momentos difíciles. Y en el lanzamiento, batacito, la pelota está picando de hit. Con 2 strikes, le aflojó un poquito la pichada. Únicamente, pues ponen la pelota en juego. Así que, acredítele indiscutible de Alejandro Rojas al jardín central. Era ahí cuando tenía que venir con la velocidad. Porque si usted se fijó, el swing no fue fuerte. Por lo mismo, porque estuvo, acortó su bat para ponerse únicamente chocador. Así que tiene hombre en primera, tiene hombre en segunda. Es el segundo indiscutible del juego. Va a entrar Jaime Lara a platicar con Álvaro Sandoval. Yo lo dejaría porque viene el jugador menor. Hay un corredor emergente y cumplió su trabajo Alejandro Rojas. Viene un emergente a correr. En un momento regresamos. Thank you.
Viene a tomar turno Luis Loera cuando entró un bateador emergente. Debe ser René Chávez, número 7 en su espalda. Es jugador local del equipo mazorquero del Cuauhtémoc. Luis Loera, bajito el lanzamiento, empieza a descontrolarse Álvaro Sandoval. Le dio pasaporte en la tercera entrada para complicar su situación. Lo ponchó sin tirarle en la quinta. Aquí tiene hombre en primera y hombre en segunda. Así que, pues lo propio es que pichar a bajito para buscar una jugada para doble play. René Chávez es el corredor que está por Alejandro Rojas. Viene a correr de emergente por Alejandro Rojas, que vino y hizo la chamba con dos strikes y consiguió dar de hit. Strike precioso, ya le emparejó la cuenta, una bola, un strike, hay un out. Para Luis Loera, que es el jugador menor, cubre el jardín derecho. Aquí por lo pronto ya le funcionó el cambio. Trajo a Alejandro Rojas para que pudiera avanzar a la segunda a Oscar Curoda, que recibió un base por bola. Viene el lanzamiento de strike, le gusta al señor umpire. Ya lo tiene con la cuenta de una bola y dos strikes. Ya lo ponchó sin tirarle en la quinta. Es muy importante que consiga este out Álvaro Sandoval. Tiene que venir valiente, no hay más. Una bola, dos strikes, dos out. Un out. Está por encima en la cuenta con el bateador. Batacito foul atrasado por la primera base. Así que la cuenta no se mueve, sigue igual. Una bola, dos strikes, hay un out. Así que esa transmisión llega por cortesía de Alcodesa, una empresa de productores, 28 años produciendo calidad. Ya estamos en todo el estado de Chihuahua. Todo lo que usted necesita en Alcodesa, tenemos lo mejor. Si requiere de alimento para su ganado, para caballo, ganado lechero, mascotas, Calzada del Charro Oriente número 901, en la farmacia de Alcodesa. Viene Álvaro, swing para el ponche número 9. Consigue pasarlo por la piedra Álvaro Sandoval. Es el out número 9, el ponche número 9. Va a enfrentar a Octavio Armendáriz, que tiene tres turnos. Tiene tres turnos. Elevado en la primera al central, error del tercera base en la tercera y ponche tirándole en la quinta. Aquí encuentra hombre en primera y hombre en segunda. Hay un pequeño tiempo que está tomando por ahí Jorge Luis El Veneno Muñoz. Va a platicar con, más que nada, con los jardines. Les está pidiendo que estén pendientes a la jugada. Pudiera venir un batacito para buscar poner la pelota en juego. Ya están los amigos comiendo y bebiendo. Esquina de afuera, precioso. Juan Armendáriz, José Rivera y Germán Valle tienen su respectiva cerveza, y qué bueno. No se pierden el juego de algodoneros viernes, sábado y domingo. Así que Octavio Armendáriz le marcaron el primer strike. Viene Álvaro Sandoval buscando la esquina afuera. Dice el señor umpire que se queda abierto, así que se empareja la cuenta, una bola, un strike. Es importante conseguir este tercer out. En la sexta entrada llegó a tener hombre en la tercera a Alejandro Flores. Consiguió dominar a Lalo Rodríguez. Aquí está enfrentando al primero en el orden, Octavio Armendáriz, el tronco.
Lanzamiento bajito para que sea la segunda bola. Se empieza a complicar la situación Álvaro Sandoval cuando pierde la zona de strike. Así que dos bolas, un strike, hay dos out. El out número 21 no quiere caer. Ahí está la pelea, Álvaro contra el Toronjo Armendáriz, Armendáriz contra Sandoval. ¡Swing! Perdido. Un cambio de velocidad rompiente. Una de esta, jefe, por favor. Esa no se nos sube tanto. Así que agradecemos allá a los señores. José Rivera, el tremendo Quito, licenciado. Gracias. Y también a Germán Valle. Y al ingeniero Juan Armendáriz, compañeros de andanzas, de vagancias. Aquí la cuenta está, dicen los que conocen, que es la cuenta del ponche. Dos bolas, dos strike, dos out. Y compañeros de trabajo, muchos años, 12 años en Cirpro Delicias. Así que usted que tiene la oportunidad de ver estos juegos a través de Delicias Deportivo, un saludo. ¡Swing perdido! ¡Es el ponche número 10! Hubo 5 bateadores, hubo un hit. Dos hombres se quedan suspirando en los senderos, se fueron. 7 entradas completas, el marcador de Alcodesa. 2-1, gana Delicias. Volvemos en un momento. Voy al baño, Meche. Si ya no vuelvo, es que ando cansadón porque le digo que andaba en Chihuahua. Pero mañana aquí nos vemos, por favor de Dios. Tu perro, gato o caballo está en Alcodesa. Casitas, vacunas, medicinas, monturas, material de ordeña. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Servicio, calidad y prestigio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. La más surtida, la de más variedad, la de mejor precio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Hacemos feliz a su amigo. Bueno, vámonos a lo que es la parte baja de la séptima entrada. Cuando viene a batear noveno, primero y segundo en el orden. Jaramillo, Gil y Valle. El jardín izquierdo, jardín central. Y Roberto Valle, que es el hombre que cubre las paradas cortas. Primer lanzamiento fuera de la zona. Primera bola. Un duelazo de pelota que han mantenido hasta el momento Álvaro Sandoval contra Román Rangel.
La diferencia es que Álvaro Sandoval lleva 10 ponches. Lleva 63 en total como líder. Dos bolas y un strike. Ahí le gustó al señor Umpire, esquina afuera. Ya le marcó el primero. Mira el lanzamiento, toque de pelota por tercera, se la va a dejar en la mano. Infield hit. No lo estaban esperando. Acredítele. Infield hit de Omar Jaramillo. No estaban esperando el toque de pelota. Aquí debe de venir el toque de pelota para evitar la doble matanza. Y sobre todo, Alex Gil poner la pelota en toque para que avance Jaramillo hasta la segunda. Es el octavo indiscutible que da el equipo algodoneros. Ni cuenta se dio Lalo Rodríguez. Estaba la cuenta, tres bolas y un strike. Intento de toque, le marcan el primer strike. Bajó todo mundo, de último momento desiste del toque. Ahí lo que pudieron hacer es romper la jugada del toque de pelota y poner la pelota en juego. Un bambinazo a ver quién la detiene. Así que bajó Javier Hernández, bajó Lalo Rodríguez. Alejandro Flores bajó a la tercera. Fabián Adame bajó a la primera y se abrió el hueco. Nada, nuevamente se quedó en el intento de toque de pelota. Así que les mencionamos que Fabián Adame salió, entonces René Chávez debe estar cubriendo la segunda base. René Chávez, que entró como corredor emergente, que a su vez ha venido Alejandro Rojas por Adame, revirada la primera. Fabián Adame fue reemplazado, vino Alejandro Rojas, dio sencillo. Viene a correr de emergente René Chávez, así que debe estar cubriendo la segunda base René Chávez. Una bola, un strike. Una bola, un strike para Gil. Revirá la primera, no hay jugada, regresa Jaramillo rápido. Ya se puso nervioso Román Rangel. Y es que está pintada y está preparada la jugada de toque de pelota, o pudiera romperse después del que ya hubo un intento y dejó pasar la pichada para que fuera strike. Ahí está cuadrándose para tocar la pelota. Viene el lanzamiento, la deja pasar, viene alto. Así que dos bolas, un strike, todo el mundo se mueve. Alex Gil, cuando ve que el lanzamiento viene alto, lo deja pasar. Toque de pelota, para el toque de pelota la pichada tiene que venir de strike. El problema es para el lanzador, si le van a tocar la pelota, pues métala por ahí. Nuevamente cuadrándose Alex Gil para el toque de pelota. Ahí está rompiendo, batazo, foul. Entonces es lo que les menciono, pudiera haber la señal de que se rompe el toque de pelota. Ahora está con la cuenta de dos bolas y dos strikes, no hay out. Y ahora pudiera venir lo que se quería evitar, la jugada de doble matanza. Más Climas Comfort, aplicamos poliuretano de pulgada en techos, paredes, cajas térmicas. Presupuesto sin compromiso al 472-8245. El lanzamiento, batacito elevado al tercera base dentro de la zona buena. Así que acredítele que no vino a hacer la chamba. Le ordenaron tocar la pelota, no lo pudo hacer. Elevado al 5. De nada sirve el infield hit de Jaramillo si no hacen el trabajo. Si no estás bateando, tienes que poner la pelota en juego. Ahí Alex Gil era out, automático. El trabajo de él era nomás avanzarlo a la segunda base. Viene Roberto Valle, tiene tres turnos, dos oficiales, ha recibido una base por bola, se quedó suspirando en la segunda base. Aquí encuentra
un hombre en la primera cuando ya hay un out. Roberto Valle, que no ha podido dar de hit. Con un sencillo, júrelo que se fuera hasta la tercera, Jaramillo, un doblete y estaría carrera. Buscaba la esquina afuera, no señor. Le están tirando difícil, no dejarle que estire los brazos. Lo más seguro es que le van a pichar difícil, porque con un doblete y Jaramillo estaría llegando prácticamente, volando hasta home. El lanzamiento, Batacito, la pelota está picando. Vamos a ver qué es lo que se marcó. Se marcó el out en segunda base. Jaramillo, que no corrió la pelota, picó al hombre de las paradas cortas. Así que Roberto Valle, acredítele en bola ocupada. 6 al 4, el out. Viene Luis Eduardo García, que tiene de 3 nada. Así que abrió Jaramillo con sencillo, no pudieron tocar la pelota. Viene Roberto Valle y lo entrega en segunda base. Se queda envasado en bola ocupada, hizo va al robo, va al tiro, el tiro va malo. Acredítele robo. Robo de Roberto Valle, le salió con bastante tiempo. Así que ya vio usted como si se puede robar la segunda. Jaramillo pudiera haberlo intentado, no lo hicieron. Hay hombre en la segunda, Luis Eduardo García, le marcaron el primer strike. Y Juan García en el círculo de espera. Un hitito y pudiéramos hablar de la tercera carrera del juego. Roberto Valle le tiene, pone velocidad en sus piernas. Lanzamiento flojo que no puede quedarse con él, Oscar Curoda. La cuenta una bola y un strike. Así que más Climas Comfort, también somos centro autorizado Mirage. La marca de lo que es los mini split. En el lanzamiento del medio, ¡oh! La pelota va a picar, va a haber una carrera. Doblete, doblete, responde Luis Eduardo García. Era importante que despertara de tres nada. Hit doble entre central y derecho para que Valle volara a la registradora. El marcador está a 3-1. El marcador de Yacedelza. Yacedelza, donde tenemos también las llantas Michelin, la BF Goodrich y la Uniroyal. Y la marca Yokohama la tenemos para auto y camioneta con el 25% de descuento. Estamos en la avenida Cesta Norte número 801. Viene Juan García, primer lanzamiento, Batacito foul hacia atrás. Luis Eduardo García se puso pues a hacer el trabajo. La responsabilidad de él, de Juan García, del Veneno Muñoz, de Raymond López, es empujar carreras, de Roberto Valle mismo. Aquí responde y sobre todo acredítele el robo de Roberto Valle. Ese robo permitió que Luis Eduardo lo pudiera remolcar fácilmente con ese doblete hasta home. Aunque si hubiera estado en primera, Roberto Valle, juro lo que había llegado hasta home. El batazo fue en donde es difícil ir a traerla. Allá por donde daba los cuadrangulares Elio Díaz. Así que la cuenta está en 2 strikes sin bola para Juan García. Y con 2 outs ha hecho daño el equipo algodoneros. Hizo con 2 outs la segunda carrera en la cuarta entrada. Y con 2 outs hizo la tercera carrera en esta séptima entrada. 3-1 el marcador.
Y ya está entrando en el terreno del Burris. En el roletazo al pitcher. Le hace un extraño al pitcher Juan García. Se queda en la primera. Un tiro malo a primera base. Tiene que extenderse Javier Hernández. Si no, se viene la changa y anota la cuarta carrera. Infield hit. Infield hit. Hay hombres en las esquinas. Hay dos out. No esperaba ese tablazo Román Rangel. Le impacta su humanidad. Imposible recuperarse rápidamente para tirar a primera base. Cuando lo hace, el tiro es abierto hacia la derecha del primera base. Hay un corredor emergente. Debe de venir Obed Márquez. Si no, es que sea Reyesel Delgado a correr de emergente. Parece que es Obed Márquez. Sale Juan García. Hay una conferencia. Así que aprovechamos para agradecer el patrocinio del Mundo del Tornillo, de Rexin, de Alcodesa, de Jaime Beltrán del Río, su mejor opción en salas y colchones, centro de ranchero y centro de bateo. Terminó el trabajo de Román Rangel. Un pequeño corte y regresamos. Bueno, termina el trabajo de Román Rangel. Hay nuevo lanzador. Ahorita le vamos a conocer de quién se trata. Viene Jorge Luis el Veneno Muñoz. Obed Márquez está corriendo por Juan García. Primer lanzamiento alto y ceñido. Ahorita le vamos a conocer el lanzador. Parece que es el número 28. Eduardo Olea es el nuevo lanzador. Lanzamiento extrae, le gusta al señor Umpire. Estaba un poquito fuera de la zona, pero le gustó al señor Umpire. Así que Eduardo Olea es el nuevo lanzador. Eduardo Olea. El trabajo de Román Rangel. Lanzó 6 entradas, 2 tercios. Se enfrentó a 31 bateadores. Le hacen 3 carreras. Las 3 son limpias. Deja 2 corredores de herencia. Le dan 10 hits. Da una base por bola, una intencional. Poncha a 1 y un lanzamiento descontrolado. Así que viene Eduardo Olea. Aquí Román Rangel. Una buena salida, pero
Algodoneros oportuno, pudo hacerle carreras con dos outs. 3-1, diga el juego perdido. Roletazo por tercera de foul. Aquí Jorge Luis El Veneno Muñoz con la cuenta de 2 bolas y 2 strikes. Eduardo Olea tiene que ser requerido. Román Rangel, que era de los pitchers más contundentes hasta el momento en este campeonato y el puntal del equipo Manzaneros de Cuauhtémoc. Pero también Álvaro Sandoval ha estado haciendo muy buen trabajo. Viene lanzamiento abierto, así que la cuenta se va a lo máximo. La cuenta a lo máximo, 3 bolas, 2 strikes, hay 2 outs. Y con 2 outs le hicieron la segunda carrera en la cuarta, con 2 outs le hacen la tercera carrera en esta séptima entrada. Y todavía Álvaro Sandoval pudiera venir a lanzar la octava entrada. Mire el lanzamiento, batazo elevado, muy elevado para el jardinero central. Allá el jardinero central, 2-3 pasitos, viene Eduardo Lea, hace la chamba. Jorge Luis Muñoz lleva de 4-0. Elevado al central, se fueron 7 entradas completas. Vinieron un total de 6 bateadores, hubo 3 hits. Hubo una carrera, 12 quedaron los senderos. El marcador de Alcoleza en 7 entradas completas. 3-1, gana Algodoneros a Manzaneros. Ya se Delsa, llantas y servicio de delicias. 25% de descuento en las llantas Yokohama. Estamos en la calle Octava Norte. Ya se Delsa, el mejor servicio de desponchado, las mejores marcas en llantas. Alineación, balanceo y todo lo que sea del ramo. Pregunte por promociones. Dígale que dijeron Meche y el Güero. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí está la apertura del octavo episodio. Cuando viene Alejandro Flores del equipo de Cuauhtémoc, que es el parador en corto. El ofrecimiento de Sandoval rumbo del plato. Machuconcito de foul. Unos 4 o 5 metros al lado derecho del catcher del equipo Algodoneros. Partidazo por lo que estoy viendo, Meche González. Sí, un tremendo duelo. Álvaro Sandoval únicamente había admitido un sencillo en la primera entrada. Le dieron el segundo sencillo en la séptima y lleva 10 ponches. Ahí viene Sandoval rumbo del plato. Cambiecito de arriba hacia abajo, pichada preciosa, ¿no? Cualquiera hace esto, Mercedes González. Sí, la semana pasada él logró 13 ponches en 7 entradas, 2 tercios. Ahora, con los 10 ponches que lleva, más 53 que llevaba, lleva 63, líder en ponches. Del durísimo campeonato estatal. Ahí viene el zurdo Tapatío, rumbo del plato, le tira trayazo por tercera base. No pudo Beto Calderón. Así que Flores, que es de los mejores bateadores del campeonato. Aquí con Héctor Omar y está corriendo por la primera colchoneta. Bueno, agradable el clima aquí en el Gran Estadio. Venimos de la hermosa iglesia de vida abundante del Congreso de Varones. Y allá está, pero helado. Aquí viene el tercero en el orden. Aquí está el cambujo Miguel Ángel Holguín, que es el jardín central de la pandilla manzanera. Sandoval de costado con corredor en primera base. Ahí está de costado Sandoval, le recordamos que el centro de bateo tiene promociones. Revirada mucho, muy avisada. Ya sacó uno en primera, ¿verdad? En revirada. Sí, de hecho el hombre que le dio el hit, que fue Alejandro Flores, este mismo que le acaba de dar el tercer indiscutible. Lo agarró Álvaro Sandoval abierto cuando iba buscando la segunda base, como 2 metros, pues tuvieron que agarrarlo en tira y tira. Ahí está Sandoval de costado. Lanzamiento rumbo del plato, alta la pelota con velocidad, le está llegando todavía. Esto es la que Sandoval ya está más a gusto que el último partido que perdió. Fue aquí frente al equipo de Camargo.
donde ponchó a 8 y dio 8 bases por bola, más o menos. Abre en primera base Flores. A ver, aquí se nos paró un Tutankamón. Lo agarró otra vez, en tira y tira. ¡Vámonos! Lo está poniendo fuera en el corre, corre. Mira, esto ya es una marca, güero. Por segunda ocasión agarra a Alejandro Flores abriendo prácticamente. Ya no tenía opción de más que buscar la segunda base. Así que el out es 1-3-4. 1-3-6, porque Roberto Valle nuevamente lo quema. Y un punto que mencionar, güerito. Álvaro Sandoval tiró la primera y la segunda entrada sin permitir carreras. Se impuso un récord de 30 entradas sin permitir carrera el equipo algoneros. Había hecho 28 entradas en el 2010. La semana pasada se igualó ese récord de 28 entradas, más dos de hoy, 30 entradas. Formidable, gracias. Punto de vista, comentario de Mercedes González. Permanece en la caja de bateo Miguelillo Holguín. Detalle importante, ¿eh? Como el ganar por tres veces por la de la blanqueada en una serie de los tres partidos es algo digno de tomarse en cuenta también. Lanzamiento de Sandoval, amarra el swing. Dice el umpire de primera que no. Y la gente le reclama al umpire de primera porque parecía que lo había cruzado. Hoy en la mañana estuvimos en un desayuno, antes de irnos a Chihuahua, Meche, del equipo pionero de Delicias para Libasur. Puro chavo, muy bueno, muy joven, con dos neritos extranjeros también jóvenes. Y arranca hoy en parar justamente el lanzamiento, tirándole. Ya le emparejó la cuenta en 2-2. El mundo del tornillo, extraordinario surtido en tornillería. También tenemos amortiguadores para equipo pesado. Mangueras y conexiones. Calentadores solares, mangueras y conexiones y un amplio surtido de tornillería, tuercas, arandelas. Perfecto, Sandoval de frente. La cuenta en 2-2, hay un auto en la pizarra. La pizarra de Jaime Beltrán del Río, la mejor opción. En salas y colchones. Una muy buena entrada esta tarde-noche. Y ya se fue alguna gente, ¿no? Supongo, Mech. Mira, está la entrada mejor que cuando vino el juego del viernes, Mazorqueros. Quiere decir que la gente está recuperando la confianza. Está viendo un equipo diferente, manejado diferente y una actitud diferente de los muchachos. Lanzamiento de Sandoval, rumbo del plato, tirándole. ¡Cúbole! ¿Quién te pegó? Saludos a la gente bonita de los lotes urbanos y a los feos también. Son 11 ponches de hoy, 64 en la temporada para Sandoval. Reafirmándose como líder. Bien, con dos autos en la pizarra, ¿eh? Aquí viene el cuarto cañón. El Chicharito Javier Hernández, primera base. Lanzamiento, swing perdido. Abanica el primero. Sandoval, yo siento que mejor que nunca. De frente el tapatío Álvaro Sandoval. El ofrecimiento rumbo del plato. Esquina adentro, poquito alta. Mira, al único que no ha ponchado es a Alejandro Flores. Y hay otro jugador que no ha ponchado que se llama Oscar Curoda. Pero yo te aseguro que Alejandro Flores cambiaría mejor por ponches las dos reviradas que lo han agarrado fuera de primera base. Sí, por supuesto. Yo también. A mí nunca me sacaron en revirada. Pero es que nunca me envasé. Me recuerdo mucho de la inolvidable Caballa González, un día que me puso un pelotazo. Con mire, güerito, que me baté la tonina, que me baté Jaramillo, pero usted nunca agarraba un balcánico. Por eso le pegué, me dijo. Y me la cantó desde antes, en la liga de invitación. Y le caminaba, ¿eh? Sí. Una semana me duró el merotón en la lonja. Lanzamiento, batazo elevado. Ahí en el derecho, el derecho, el derecho. La pelota pica en terreno de hit. Un clásico Texas Liga atrasado. En paz descanse Luis Arturo González. Fíjate, Luis Arturo siempre le ganó a Juárez y casi siempre perdió con Casagrandes. Era el Coco Casagrandes. ¿En qué consistía? ¿Quién sabe? Aquí viene la caja de bateo por parte del equipo Manzaneros de Cuauhtémoc. Lalo Rodríguez. El tercera base. Cuando allá va Oben Núñez, el timonel algodonero, a platicar con su pitcher.
se ve fuerte todavía. Este es un podrido. Pero el que manda en este momento es Obed Núñez. Y la asesoría que pudiera llevar. Ahí platica con Sandoval. ¿Lo meneo o no lo meneo? Dice. Mira, Obed. Ya lo va a cambiar. Ahí viene el Burris. Ahí viene el Burris. Perfecto. Hay un cambio de pitcher. Alcobesa Delicia nos manda un corte. Regresamos. Bien, pues hay cambio de pitcher. Viene el sinaloense José Alberto Luburri Gutiérrez. Y el que está en la caja de bateo, Meche González. Lalo Rodríguez. El tercera base del equipo de Cuauhtémoc. El Burri de costado. Hay tiempo pedido que pide el receptor del equipo de casa, el señor Ruiz. Damos a conocer el trabajo de Álvaro Sandoval. 7 entradas, 2 tercios. Se enfrentó a 31 contrarios, admitió una carrera, fue sucia, un corredor de herencia. Lanzamiento del Burro y le tira, foul, allá por el rumbo de la primera colchoneta. Recibió 4 indiscutibles, 2 en esta octava entrada, dio 4 bases por bola, a su cuadro le jugó con 2 errores, ponchó a 11, deja el juego ganado. Y sacó 2 en primera, hay que agregarle ese detalle que es muy importante y valioso. Lleva como unos 6-7 en el campeonato. De costado el Burris. Lanzamiento rumbo del plato, le tira foul por el mismo rumbo, pero más elevado. 2 strikes sin bola. Ahora tiene que cambiarle, Mech. Hay que ver qué comunicación hay. Ahora vino más cubierta las chicas Cartablanca. Pero de todos modos se pasean sin garbo, ¿eh? Hay que enseñarles a caminar con elegancia. Si la viera María Félix, se volvía a morir. Es el modelaje, el arte del modelaje. El Burri de costado. Corredor en primera base. Lanzamiento para home. Le tira foul de nueva cuenta por el mismo rumbo. Oye, que no se confíe de primera base porque el Burri también sabe revirar, ¿eh? Sí, muy bien. A través de YouTube usted puede ver las reviradas durante los diferentes años que ha estado participando aquí el Burri. Ha revirado y sacado en primera, ha revirado y sacado en tercera base. ¿A cuántos ya? Y en tercera, Vilés. Hoy nos acordamos porque hoy está participando con el equipo de Cuauhtémoc por 22ª temporada, creo. Lanzamiento del Burris para home, bajita se le escapa. Le queda de frente a Ruiz, no arriesga el corredor de primera base. ¿Cómo andamos con la publicidad, mi tremendo Mercedes González? Acá está una de las hojas donde hablamos, por supuesto, de Más Climas Comfort en lotes urbanos. La aplicación de poliuretano de pulgada. Por mucho profesionalismo, el mejor precio. Más Climas Comfort. Por ahí en los lotes urbanos. Lanzamiento del Burris para home. Le tira rola que se va de hit al jardín derecho. Allá pasa el de segunda y frena. Aquí está recibiendo Lalillo. Al Burris con imparable. Le faltó mover la pelota desde mi punto de vista al Burris. Sí, es que pues vino un poquito franco. Si tú te fijas, el tablazo no fue muy sólido, más que nada colocado. Es un batazo con suerte. Pero donde Raymond López, el que está en segunda base, no podía hacer nada. Con 2 outs, Cuauhtémoc empieza a complicar la vida al equipo algodoneros. Los mejores tractores del mundo, los más fuertes, los más consistentes, los más económicos son los de la John Deere. Miguel Madrid, por Chuy Avilés, zurdo, lo sacaron cuando salió Sandoval, y aquí viene Miguel Madrid, homónimo de un expresidente ya fallecido, lanzamiento, bajita por dentro. Ahora los expresidentes Fox y Zedillo dicen que si la marihuana se legaliza, ellos la siembran y la producen y la industrializan, ¿y por qué no la legalizaron cuando fueron presidentes? ¿Y quién te dice que no? No, a lo mejor hicieron otros detalles, pero no la legalizaron. Siempre ha sido un pecado al descubierto. 2 outs en la pizarra, la mirada. ¡Cúbole! ¿A dónde vas, Conejola? Nuevamente el Burris hace de las suyas en segunda base. Agarran dormido.
a Javier Hernández. En una revirada trepidante, cae el tercer out, se fueron 8 entradas completas, Algodoneros gana, 3-1, marcador Alcodesa. Oye, se ve el trabajo que hay en el equipo, formidable, en 7.5, Dricio le gana. 2-1, ¿no? 3-1, al equipo de Cuauhtémoc, vamos un corte, regresamos. Para tu perro, gato o caballo está en Alcodesa. Casitas, vacunas, medicinas, monturas, material de ordeña. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Servicio, calidad y prestigio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. La más surtida, la de más variedad, la de mejor precio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Hacemos feliz a su Bien, nos vamos a lo que es la parte baja del octavo episodio. Raymond López en la caja de bateo. Lanzamiento del pitcher relevista de Cuauhtémoc. Primer strike en la cuenta de Raymond. ¿El nombre del pitcher relevista? Se llama Eduardo Olea. Aquí está un batazo de Raymond muy elevado. Allá va el derecho para atrás, para atrás, para atrás. Y al filo de la cerca levanta el guante. Le volvió a pegar fuerte, pero no tanto como el otro día. Ese batazo es inolvidable. Y yo le repito, para mí todavía no cae. Mira, honestamente, yo no había visto un tablazo tan alto, que desde que sale acá a la altura de la segunda base, el tablazo lleva mucha altura, y yo esperaba incluso que fuera fildeable para el jardín derecho, no hombre, se le acabó el espacio, se le acabó el tiempo, y se fue de cuadrangular. Esperamos algo parecido a lo de ahorita. Aquí está el vikingo Paulino de Meoqui. Fíjate que yo tengo una anécdota que me contó personalmente Cristino Hernández, de un batazo que le conectó el zurdo Alarcón en los campos Bangrícolas. ¿Te acuerdas de los Bangrícolas? Sí, cómo no, donde está ahorita una gasolinera. Lanzamiento bajita por fuera. Dice, me conectó un gonrón en los Bangrícolas, el zurdo Alarcón, que todavía no cae, dice. Y le voy a decir por qué todavía no cae. Porque iba pasando el tren y entró por una ventana, dice. Entonces, lanzamiento rumbo del plato. Dice, y otro que me conectó Chuy Casas, dice. Y ese se fue el jardinero, ya no volvió, dice. Entre los mezquites, ya no volvió, dice. Se espinó y por allá se cayó, ya se quedó, dice. Ya no volvió, dice. Se paró el juego, dice, porque faltaba el jardinero. El ofrecimiento, rumbo del plato, le tira rol a primera base. A primer bote, levanta el inicialista, pisa la colchoneta y cayó el segundo mate. Buena labor del relevista, del equipo Manzanero de Cuauhtémoc. Hola, Saludos por ahí en las Hortas Iberia. Alberto Beto. Ni más ni menos que a Víctor Casas. Aquí está Víctor Calderón que cometió error para producir la primera de Cuauhtémoc. Sí, un errorcito ahí en tercera base para doble play, pero vino y respondió inmediatamente en el cierre de la segunda entrada. Él vino y dio un tripletazo para que fuera remolcado en la tercera entrada, en la parte baja de la tercera. Aquí está un batazo elevado de Beto, va al tras del central para atrás, va para atrás, va para atrás, va tapado. Beto pasa por la primera. ¿Se la llevó? Se la llevó el jardinero, bien fildeado, parecía que iba completamente tapado. Iba Beto corriendo muy pimentoso, cuando frenó de repente nos dimos cuenta que se la había llevado. Buen trabajo del toronco Miguel Holguín. Por lo pronto, 8 completitas en el marcador de Alcodesa Delicias, de empresa de productores. Con orgullo, Delicias para el mundo. Delicias 3, Cuauhtémoc 1. El mundo del tornillo, el lugar con más surtido, mejor atención y los mejores precios. En el mundo del tornillo encuentre las mejores marcas como Helicoil y Toledo, distribuidor de acero inoxidable. Contamos con estacionamiento exclusivo en calle Quinta Norte 511 o llámenos al 474-5245. ¿Qué le debo o qué? Bien, aquí está el hombre que se quedó en la caja de bateo con la excelente revirada del Burris, Miguelillo Madrid. Sí, definitivamente a todo mundo agarró dormido, con más razón al hombre de la revirada, Javier Hernández, así que 3 out en revirada. Bien, aquí estamos abriendo el noveno episodio, lo que puede ser la última parte del partido. El Burris de costado,
inspiradísimo, crecido, viene rumbo del plato, bajita la primera pichada. Las mejores botas vaqueras, yo me las pongo, tú te las pones, ellas se las ponen en el centro ranchero. El burro de costado, mejora la mira, viene rumbo del plato, trayazo. Buena atrapada, en primera base al pitcher. Out en primera base. Buena jugada, Luis Eduardo. Mira, una jugada de fantasía y qué bueno. Esa jugada, esa revirada del Burris prende a cualquiera. La manera como está jugando Algodoneros prende a cualquiera. La defensa es importante. Aquí, por ejemplo, Luis Eduardo le mata probablemente una reacción al equipo Manzaneros. El inicio de un rally. Oye, qué actitud de Luis Eduardo, Le entró con valentía, con decisión y con precisión. Sí, definitivamente. Acuérdate que él jugó en Cuauhtémoc algunos años, entonces... Tanto él, Roberto Valle, deben de traer el hambre, el manifestar, que también son grandes, así como el Jul Ramírez le ha jugado al tú por tú a Delicias, como Aarón Castro, entre otros. También ellos están mostrando lo que traen la calidad. Por supuesto, hay que aprovecharla. El burro de costado. Lanzamiento rumbo del home, batazo ahora por la tercera base. Beto Calderón al bote bueno, tiro a primera, vía 5-3. Ya cayó. El out número 26. Falta el out 27. Dice Yogi Berra que esto no se acaba hasta que se acaba, pero está jugando inspirado el equipo Algodoneros y eso le está reconociendo el público prácticamente un lleno a un 95-97%, güerito. Es bueno esto por parte de la afición. La afición de la tercera zona no se va con la finta. Ellos vienen cuando presente que hay buenos juegos y no les falló esta noche. A un out de la victoria el equipo Algodoneros. Y Álvaro Sandoval, a un out del salvamento, José Alberto Gutiérrez. Hola. Anuar Puente, que hace como 20 años fuera el menor del equipo de Cuauhtémoc, segunda base. Dicen que es una bala perdida de Don Desiderio Puente. El burro de costado. Lanzamiento rumbo del plato por el centro, ligeramente bajita. Primera bola en su cuenta personal. ¿En dónde están los distribuidores autorizados, Mirage? Avenida Segunda Norte, número 203, ahí en Lotes Urbanos. Más Climas Comfort. Con el Inge Manjarres, que ahora no lo vemos aquí en el estadio. Ahí está el pitcher de costado. Ofrecimiento rumbo del home. Bola la número 3, cuidado con esto. Allá va Beto Calderón, se encamina 10, 15, 20 pasitos. Y algo le grita a la distancia. Ponle, fájate, dice. Porque una y luego otra y se pone el peligro. Lanzamiento para home, por el centro, le marca el primero. Un partido más que disfrutable. Mercedes González. Definitivamente hay comunión entre directiva... Hablando de Obed, de Jaime, de tu hermano y del equipo. El ofrecimiento rumbo del plato. Mi hermanillo, el más chiquillo. Que ya no me pagan, por cierto. Bien, la cuenta lo máximo, 3 y 2. Sí, definitivamente yo creo que hay sobre todo orgullo de parte del pelotero, hay ganas. Hay ocasiones que cuando no hay comunión con el manejador las cosas no se dan, güero. Esto no es nomás porque te pago. Definitivamente el pelotero es un ser humano. Y sí es cierto, mucha gente dice, es que se te está pagando para que hagas la chamba. Pero hay manera de pedir las cosas. Totalmente de acuerdo. Ponchalo Burris, pide la gente. El Burris de costado. El Burris inspirado, viene para home. ¡Vámonos! Por la esquina de afuera. Este ya nadie lo iba a cambiar. Otro buen partido, otro buen relevo. Del equipo Algodoneros, del Burris José Alberto Gutiérrez. Un partido extraordinario, 3-1 en el equipo de casa. A nombre de todo el equipo, en la producción, en la cámara, David Enrique Chávez. En la narrativa, en la crónica, mi compañero y amigo Mercedes González. Y por supuesto, de relevo, como quiera y guste, pero también... Es un placer decirle que Dios le bendiga en nombre de todo el equipo. Mercedes González, tu último comentario.
Mira, únicamente lo frío de los números. Álvaro Sandoval ponchó a 11, a 11 contrarios. El Burris viene y poncha a uno, saca un out en revirada. Álvaro Sandoval saca dos outs en revirada. Resulta que Alejandro Flores fue la víctima. Y para el Burris fue Javier Hernández cuando estaban pues fabricando una pequeña reacción en la octava entrada. Y en esta novena pues cierra el Burris con un trepidante ponche de pelota cuando lo tenía en tres bolas y dos strikes, sin tirarle para que caiga al lado número 27. Aquí algodoneros, lo importante es que se empata con Cuauhtémoc en ganados y perdidos. Llega a tener 12 ganados, 7 perdidos, pero por juegos entre sí, ahorita algodoneros está en cuarto lugar. En cuarto lugar, que cuando empezó el juego estaba en quinto. Perfecto, excelente comentario para cerrar esta noche nuestra cobertura a través de deliciosdeportivo.com. Es un placer saludarles a nombre de todo el equipo. Yo soy Jesús José García Pedrosa. Y Pedrosa Sport, mi hermosa madre, muy buenas noches, que descanse.